Hola chicas, pues nada, hoy os traigo un vídeo de acabados, que sé que son muy poquitos de este tipo, pero bueno, yo soy un poco de picar un poco aquí, un poco allí, me lo dejo todo por la mitad, luego lo vuelvo a coger, luego lo vuelvo a soltar, y bueno, por eso estoy haciendo tantos vídeos y voy a seguir haciendo de cosas que me estoy comprando, cosas que estoy probando, cosas que ya tenía, y bueno, pues en la medida que los vaya utilizando, lo voy a ir subiendo para que podáis ver un poco qué pienso y qué no pienso. Y una vez esté acabado, que es cuando realmente sabes lo que te ha parecido el producto porque lleva más continuidad de utilizándolo, pues ya hubo un vídeo de este tipo. Eso sí, cuando lo haga, voy a hacer un vídeo como este con bastantes productos. De maquillaje suelo gastar poco porque, bueno, sabéis que el maquillaje es que prácticamente te dura un montón. Y todas tenemos más de lo que necesitamos, así que va a ser un poco difícil que suba algo de maquillaje, no sé, que sea una base o algo así. Bueno, pues empezamos, que tengo aquí una bolsa llena. Bueno, pues lo primero que he gastado ahora ha sido el monogotas de Mercadona, que bueno, pues ya lo conocéis todas, de 400 mililitros, y este en cuestión es de olor a mora. Y bueno, todavía huele hasta el bote. Y nada, deciros que a mí este producto sí que me ha gustado, me parece bastante cremoso. Otra cosa que me gusta es que huele bastante, pero quizás llega un momento en que te aburre, como que necesitas otro olor distinto. Así que no sé si cogerme el de vainilla, yo tampoco tengo un Mercadona cerca. Bueno, lo tengo cerca, pero no suelo ir a Mercadona. Entonces no sé si lo repetiré, si no lo repetiré, pero ese producto yo sí que me gustó. Luego, de la marca Vitesse, he estado utilizando últimamente este contorno de ojos. Se llama Acción Lifting Ojos. Y bueno, deciros que no me ha gustado demasiado. Era cremoso y estaba bien, pero yo notaba como que necesito la parte esta del contorno de ojos, la tengo muy, muy seca y tengo así pequeñas arruguillas y tal. Y yo notaba pues eso, que te hacía el efecto lifting, como que te lo estirazaba un poco, pero yo no tengo tanto problemas entre comillas de arruga por la edad que tengo, entonces este producto puede ser que a alguien le vaya bien, pero a mí en cuestión no me ha convencido mucho. Y luego otra cosa que no me ha gustado nada era el envase. ¿Por qué el envase? Pues porque una vez abierto, lo veis, que es bastante, bastante profundo, pero llega un momento en que cuando estabas por arriba, pues con nada que tocaras ya tenías la cantidad suficiente para darte el contorno de ojos. Pero cuando estaba abajo era como que te costaba un poco y era algo que no me gustaba mucho. Pero bueno, este en cuestión no sé qué cantidad traerían, 15 mililitros. A mí me ha durado bastante, eso sí, y no lo repetiría por esto. La verdad es que no tengo nada en contra de la marca Vitesse, pero varias cosas que he comprado de Vitesse igual no he sabido elegir, pero no han sido muy, no sé, me daba un poco sensación como de productos un poco para el paso. Entonces, que están bien, pero que no notaba que fuera nada del otro jueves. Bueno, pues nada, este producto no lo repetiría. No sé qué tal os parece a vosotros y qué contorno de ojos estáis utilizando. Eso sí, a mí luego me encanta que me pongáis, oye, utilizo este o te recomiendo tal. A mí eso me encanta, lo digo de verdad. Porque de ahí están esos vídeos de acabados. Porque luego compras un producto, mejor te empieza a gustar y luego cuando llevas un tiempo dices, pues no sé, no me dice nada. Y también para intentar de no caer en los mismos errores en los que he podido caer yo. Luego, bueno, yo llevo lentillas. Y nada, aparte de los labios rojos, que no me los suelo poner, pero digo, bueno, hoy con el tema de San Valentín, que hoy es el año chino de la serpiente, felicidades a todas, digo, bueno, pues me voy a decidir y me veo muy rara, eso sí, porque yo no soy de llevar esos tonos, pero dije, bueno, pues mira, como es San Valentín, pues nada, hay que hacer algo especial, así que nada, me puse los labios rojos. Bueno, pues deciros que aparte de los labios rojos yo llevo lentillas. Normalmente pues en casa a lo mejor llevo gafas y hay veces que incluso salgo un momento a la calle con gafas y tal, pero cuando no llevo lentillas. Entonces, ¿qué pasa? Yo no llevo mucho tiempo con lentillas. Llevaba toda la vida con lentillas, pero pues desde el instituto o así, pero tuve un problema en que me daba mucha conjuntivitis, que en el momento que llegaba, yo tengo alergia. Entonces, en el momento que llegaba la primavera, se me ponía el ojo, vamos, fatal. Y me dijeron que no era por la lentilla. Me dijo, bueno, me dijo
por el tema de la alergia al alergólogo, que era porque el polen se me pegaba en la lentilla, entonces me daba conjuntivitis, que la podía utilizar durante todo el año, pero en primavera no. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo que hacía es que como tenía tan poco, pues no me ponía la gafa, cosa que tampoco aconsejo. Entonces llega un momento que dice, oye, me ha subido tal, yo tengo que poner lentilla. Y nada, y ya como ya estaba un poco cansada de gafas, porque bueno, sabéis que empezaron a llevarse las gafas y tal, y entonces bueno, pues yo iba con mis gafas. Pero ¿qué pasa? Que ella dijo, mira, ya me cansé de gafas, voy a volver a las lentillas. Y bueno, me compré esta solución única, se llama Carla 3, y bueno, desinfecta, limpia, elimina proteínas, humecta y aclara. Una solución de estas que para contactos blandas, que son las que yo utilizo, pues va muy bien. ¿Pero por qué lo saco aquí? No es porque yo sea una experta en ojos, ni muchísimo menos, sino para pediros un poco recomendación. ¿Por qué os lo digo? Porque yo este producto no me acuerdo si me costó 13 o 14 euros y bueno, pues me ha ido bien, yo lo he gastado el bote y tal, así que... Entonces me resultó de que fui a Málaga y compré en otra óptica, que era una de... me parece que era Sol Optical. Bueno, pues compré 3 botes por el precio de lo que me costó este, pero la realidad es que no noto ninguna diferencia, ni me está dando problemas los ojos, ni me pican, ni nada de nada. Entonces yo Sol Optical aquí no tengo en Madrid, pero pues eso, por eso lo saco, para ver si alguna de vosotras usáis lentillas y me podéis decir, pues tal marca blanca va muy bien, o yo uso esta, o no uses marca blanca por tal, porque a mí me ha ido mucho mejor la otra de tal marca, no sé qué. Entonces, pues para encontrar un poco un producto que esté bien y que sea, pues oye, si puede ser lo más económico posible, pues yo lo agradezco que me lo pongáis en comentarios. Así que este producto no lo voy a repetir, me ha ido muy bien. Bueno, a lo mejor lo tengo que repetir porque ya os digo que los 3 botes estos que he comprado de Sol Optical no los tengo cerca. Pero que si por algo conocéis alguna otra marca o cualquier cosa de marca blanca o yo qué sé, General Óptica o cualquier otra marca que veáis que va bien, pues oye, yo voy y lo pruebo. Así que nada. Ese producto no lo voy a, en principio no lo voy a repetir, pero por el precio, no porque esté mal y nada, tampoco me parece caro, pero si puedo conseguir lo mismo más baratito, pues oye, que luego compro muchas cosas para sacarlas en el canal, así que ayudadme. Bueno, pues este no lo repetimos. Luego, más geles de ducha, porque claro, otro día en la ducha, pues más geles de ducha. Bueno, pues este de Bavaria, que este gel de baño con aloe vera, tonificante. Bueno, tenía un color que yo no sé si quedará por ahí un resto. Bueno, ya es que le da la vuelta y tal. Bueno, ahí queda un poco. Era un verde espectacular. ¿Y qué me gustaba? Me gustaba que era natural. Bueno, no es que sea certificado de que sea orgánico. Olía bien. Bueno, a mí no me olía mal porque a mí me suele gustar el olor a planta. Y otra cosa que me gustaba era que, pues eso, que te da sensación como el gel de aloe vera, como que era así fresquito y tal. Cosa que no me ha gustado de él, pues que me hubiera gustado que fuera un poco más hidratante, porque yo esto de que pone que tonifica la piel, pues lo digo que sí, que a mí me ha resultado bastante tonificante. Pero lo que es hidratante me ha faltado un poco de hidratación, así que este no lo repetiría, aunque tiene muy buen precio y Bavaria es una marca que está bastante bien, o por lo menos a mí me lo parece. Ese producto en cuestión no lo repetiría, así que nada. Así mejor, ¿no? Con la luz encendida. Bueno, pues son las 5 menos cuarto, pero se me ha puesto a llover y tal, y es que no se me ve nada. Bueno, pues esta crema se llama Retinol Bio Plus Crema Viso, y es de Bottega Verde, y a mí sí me ha gustado. Me ha gustado porque notaba que me daba bastante hidratación. Olía bien, me olía como a un poco a miel, como a vitaminas, no sé, pero vitaminas naturales, no la típica bote de vitaminas que huele a rayos, olía bien. Y deciros que a mí me duraba bastante, era de 50 mililitros y bueno, pues que muy bien, que a mí esta crema sí que me ha gustado. Me acuerdo que no era demasiado barata, eso sí que me acuerdo, y a lo mejor puede ser que esta crema a lo mejor no estuviera indicada para mi piel, que a lo mejor era para personas un poquito más mayores. Pero a mí me ha resultado bien, así que si queréis probarla, está bien. No la voy a repetir por el tema de que no tengo Bottega Verde cerca, pero... Y luego el tema de compras online, yo me parece demasiado caro lo que piden por el tema de para que no haya gastos de envío y tal, me parece demasiado caro. Pero la verdad es que si utilizáis Bottega Verde, que esa crema sí que la repetiría, solamente que bueno, que Bottega Verde no sé si es que la gente no va mucho, no sé, como que cada vez tengo menos tiendas alrededor.
Y el tema de gastos de envío, pues está un poco mal en la página web. Tiene que ser que hagas un pedido súper grande, o por lo menos así lo veo yo. Y nada, por eso no lo repetiría. Y luego os voy a enseñar un par de productos que no los he terminado, pero bueno, me queda muy poquito. Entonces, así ya que me voy a deshacer de todos esos productos, cuando los acabe, pues aprovecho y también los tiro. No tengo que estar esperando tanto tiempo para poder subir otro vídeo de este tipo. Bueno, pues entre ellos es este champú, bueno, la marca ya la veis, es de Tous. Y bueno, es el que estoy utilizando ahora y oler huele de maravilla. Y bueno, incluso así sin abrirlo lo huelo porque, bueno, un problema que he tenido con él es que no se me ha caído ni nada de nada, sino que el tema, a ver si lo abro y no se me cae en el ordenador. ¿Lo veis ahí como tiene para... No sé si lo podéis ver ahí. Para echarlo, es bastante líquido. Pero hay veces que bueno, pues que la aprietas un poco para que salga. Bueno, pues mirad lo que me ha pasado. Se me ha rajado el bote, cosa que, no sé, será Tous si será lo que tú quieras, pero lo que es el bote de cristal, de plástico, no es muy allá. Y luego, pues no sé, por aquí no sé dónde es. Hay una zona que no voy a probar ahora, que le aprieto, y por aquí justo me sale un poquitín. Así que muy mal, tengo unas ganas de acabarlo ya por este tema que no podéis ni imaginar. Y luego, este es el compañero de la colonia y así que huele muy bien. Pero a mí el pelo me da sensación como que no me lo deja bien. Bueno, lo del tema de que ahora lo tengo un poco más electrizado y tal es porque justo me está lloviendo. Pero me da sensación de que me lo reseca mucho y a su vez me da mucha grasa en el pelo. Yo no sé si es porque me lo reseca tanto que el cuero cabelludo, bueno, lo que es el pelo, pues intenta compensar la sequedad produciendo grasa y tengo el pelo muy mal, así que este en cuestión no lo voy a repetir. No me gustó mucho cuando lo compré porque venía así con un cofrecito y tal, pero lo que es el champú no sé, pues será que es el típico que hacen para compañeros de colonia y a mí no me da sensación de calidad, pero bueno, es algo personal, puede haber gente que le encante. Yo siempre lo digo, que yo hay cosas que digo, ¡buah, me encanta! Muchas veces, bueno, y ahora voy a subir un vídeo de un producto que me ha encantado también. Y bueno, que a mí me encante no quiere decir que os tenga que encantar a vosotras. Yo digo el resultado y yo lo digo de verdad. Yo si digo algo que no me gusta, lo digo. Si lo que me gusta, pues también. Pero que digo un poco lo que mi experiencia personal, que tampoco soy yo ninguna química ni nada de eso para que os fiéis plenamente en lo que yo digo. A ver, que no os voy a mentir, pero que lo que me puede ir bien a mí te puede ir mal a ti, y lo que te va mal a ti me puede ir a mí. Genial. Que cada una tenemos un tipo de piel y somos de nuestro padre y de nuestra madre. Pues esto es una super marca, pero a mí no me ha gustado. Y luego, otra cosa que sí me ha gustado, que lo tengo a medias, pues es de unas sales de baño de la marca Bruno Basar. Y esta venía, no sé si con la Glossy o con la Jelly Box, una de estas. Y nada, y deciros que de Bruno Basar había utilizado muy poquito. Y es una marca que lo que estoy utilizando sí que me está gustando. Y bueno, son unas sales de baño que, bueno, pues dice que es vinoterapia con... Es que también viene en italiano, ¿sabes? Sales de baño con extracto de uva. Con los proliferoli, que será, no sé, profiteroles no creo que sea. Bueno, pues con extracto de uva. Y nada, y lo veis así, no sé si lo podéis ver así. Son de color violeta. Huelen de maravilla, porque no huel, a mí no me huelen a vino, me huelen como a violeta. Y ayer, bueno, pues lo eché en la bañera y tal, y era una pasada, porque es que mi bañera, además que es un tono así como de una blanca y otra de color, como veis, y es que se quedó todo el agua como moradita y además olía de maravilla, me encantó. Y eso que solamente eché en medio bote, porque ya tenía un color que ya dije, bueno, ¿para qué voy a echar más? Si es que con esto tengo que me sobra. Y bueno, utilizaría la mitad y ya os digo, genial. Bueno, pues estos son los productos que tenía para enseñaros, siendo un poco lo del corte. Nada, un besito muy gordo y que suscribáis al canal la que no esté, las personas que no estéis y ya está. Hasta luego, chao.